No hay nada más importante que el primer día. Nada más importante que eso. Nada más importante que el primer día. El primer día de algo siempre va a ser el día más importante, el día más decisivo, el día que realmente se hizo la luz. El día que realmente todo empieza. Para mí, hoy todo empieza. La creatividad es como músculos, así como cuando vas al gimnasio. Hay muchos músculos que vos puedes entrenar bíceps, puedes entrenar hombros, espalda, y así muchísimos músculos más. Y así como la creatividad, hay muchos músculos. Uno es cuando vos sos creativo para un cliente. Y más si ese cliente es, digamos, del área de comidas. Luego, si esa creatividad te lleva a ser creativo con algún cliente y ese cliente es bodas. Y así sucesivamente, hay muchos. Pero aparte de todo eso, hay una creatividad que es para tu contenido, para el tipo de contenido que vos querés sacar. Creatividad, y cuando se trata de tu creatividad para tus propias cosas, si vos estás diluyendo toda la creatividad en clientes o en otras cosas, va a haber muy poca creatividad para y vos. Y exactamente eso es lo que me ha pasado a mí. Pero desde el día de hoy pienso revertirlo, tener muchísimo más creatividad. Entonces, la creatividad depende de dónde vos la depositas un montón. Y yo decidí depositar mi creatividad en muchos proyectos, en muchos clientes, en muchas cosas. Y la verdad es que es súper cool hacer un montón de proyectos, es súper cool, es súper bueno como diversificarte, es súper bueno hacer eso. Pero fue tanto lo que yo hice, creo que fueron como, sin mentir, 1.58 años invertidos en otros proyectos, de los cuales no me arrepiento para nada porque aprendí un montón, sé un montón ahora, pero es necesario ahora empezar como con todos esos proyectos que son míos, nuevamente, con solamente, o sea, todos los proyectos anteriores eran míos. Cuando vos estás haciendo proyectos para alguien más, simplemente estás haciendo proyectos para alguien más. No estás haciendo proyectos para vos, estás simplemente haciendo cosas para alguien más, para entregar, para todo lo demás. Y hacer videos de YouTube son como aquellas mini películas que no necesariamente tienen que tener el mejor alcance, no necesariamente tienen que tener el mejor script, no necesariamente tienen que tener muchas otras cosas, comercial, decir algo, publicitar algo, nada de eso. Simplemente los videos de YouTube simplemente son ricos de hacerlos, son ricos de editarlos, son ricos de ver qué es lo que puede pasar con simplemente grabarlos. Con mi novia estamos en una dieta súper mega estricta, contando cada gramo de comida, contando cada caloría que consumimos, y estamos entrenando muchísimo. Lo más importante es que estamos de vuelta. Y la verdad es que me súper alegra estar de vuelta. Así que he estado como pensando un montón cómo hacer este vlog, cómo hacer el primer vlog, después de tanto tiempo de no hacer videos. No se va a ver, pero por este lado de aquí está mi amorcito grabando. Qué rico gimnasio. Aparte también estamos comiendo súper. Y hay una parte esencial que es súper difícil de conseguir porque a veces se agota. Creo que todo el mundo le encanta, por eso es que no siempre lo puedes encontrar. Y eso es estoy súper adicto. Yo creo que antes no era tan adicto como ahora, pero ahorita sí soy súper adicto. Hace no sé cuántos días estoy buscando Coca-Cola Cero, no encuentro Coca-Cola Cero en lata.
Qué difícil encontrar esto, en serio. Súper difícil. Emma, hoy comenzó el vlog, ¿verdad, Emma? Hoy estaba grabando todo el vlog y todo. Sí, porque ya mañana el público y todo. Y la verdad es que ahorita íbamos a grabar gym y venía para acá. El gym estaba cerrado porque no hay luz por allá. Entonces luego fue como, bueno, vamos a comer sushi. Y luego, en lo que nos estábamos bajando, pasó algo con todo. ¿Será que andamos trayendo o no? Y luego dije, okay. Eso fue lo que me despertó de... Pero, sí, Steven Durán. Mucho gusto, man. Sí. ¿Qué otro nombre? Por eso me acordaba del apellido. Imagínate que sí me acordaba de... Sí, sí, es que, o sea, somos personas de que, por ejemplo, estamos ahí constantemente, pues, y... Y gracias, de verdad, porque... Sí, sí, sí. La verdad es que eso estaba diciendo en el video. La verdad es que yo sé que hay mucha gente que me ha apoyado con comentarios y críticas y todo lo demás. Sí. Y eso es lo que más bien, gracias a Dios por ustedes, porque Dios trabaja a través de ustedes para ir mejorándome a mí, como en edición, en un montón de cosas. Y gracias a eso, pues hay clientes y todo lo demás. Sí, sí, y claro, siempre hace poco, hace algunos meses, más o menos un año probablemente, vi que hiciste unos comentarios respecto a que había gente de todo tipo, pues, porque hay gente de que te tira hate y otra buena gente, pues. Ajá. Entonces... No, pero el hate, pues hate es hate, y vale más. Sí, sí, sí. No, bueno. O sea, que me llega eso de que cómo lo controlas, pues, cómo sabes lidiar con eso, o sea, son cosas que siempre van a estar. Sí, pero, sí. O sea, me gusta ustedes cómo lo saben llevar. No, o sea, me le tira un montón de la risa porque, digamos, cuando... Yo también hago contenido, pero a mí cuando me tiran hate, me da igual. Pero a él, la cantidad de hate que le tiran es como el sí. Triple mío. Por ejemplo, vi el video de los hombres usan jeans. Ajá. No. Y sí, pero... Digo que cobra. Bye. Okay. Sí, un placer, cuídate. Qué bueno verte acá. ¿Y el sushi? No hay sushi, está cerrado. Aquí tienen otra perspectiva desde esta cámara. Así es.